este panel que tiene como tema una mirada joven a temas de las relaciones internacionales. Contamos con las ponencias, varias ponencias de diversas áreas de las relaciones internacionales. La primera, la política de Turquía, es el conflicto árabe israelí, actualidad y principales tendencias, de Gustavo Robaina Villera, estudiante de la Historia de la Universidad de La Habana. La segunda, nota sobre la adhesión cubana al Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, de Edilicio, estudiante de Irving, el licenciado Carlos Robert Realferos del MINDES y la licenciada Lisa Baumier del MINDES también. La tercera ponencia, la presencia de la religión en el conflicto ruso-ucraniano, de Julián Hernández González, estudiante de Irving. La cuarta, la constitución rusa de 1993, Vladimir Putin, la consolidación de un nuevo sistema político en Rusia, de Alejandro Darías Camejo, estudiante de Derecho de la Universidad de La Habana. La tercera, las relaciones Cuba-Unión Europea, de Isabela Gama Sousa y Aris Pereira, Xavier Almeida, graduadas de Relaciones Internacionales de la Universidad del Niño de Portugal. Y la última, el Caribe y su papel en el sur global, de Francisca Pavia Moura y Ana González Fernández, graduadas de Relaciones Internacionales, también de la Universidad del Niño de Portugal. Cada ponente tendrá un tiempo de exposición de 15 minutos. Después de las exposiciones, de que completemos todas las exposiciones, abrimos el tiempo restante para el debate de todos aquellos que quieran opinar sobre cada una de las intervenciones. Comenzamos entonces con Gustavo Robaina Villera, estudiante de Historia de la Universidad de La Habana, con su ponencia titulada Política de Turquía, el conflicto árabe-israelí, actualidad y principales tendencias. Adelante. Sí. Muchas gracias a todos por estar acá. Es la primera vez que pienso que voy a hablar sobre este tema. Desgraciadamente, el tema del conflicto árabe-israelí nos está repercutiendo a todos en estos momentos. Es un conflicto que se está llevando muchas vidas por delante, incluyendo vidas civiles más que militares y combatientes en el conflicto. A día de hoy, actualmente hay tropas israelíes en la frontera norte de Israel esperando que se termine de reunir el Consejo de Defensa de Tel Aviv para comenzar la invasión terrestre en Líbano. Desgraciadamente se convierte en conflicto, se abre un nuevo frente en el conflicto. Pero antes de eso, yo quisiera hacer un pequeño bosquejo sobre la historia de Israel. Primeramente, porque debemos entender que nada ocurre por gusto, todo tiene un porqué. Y la historia es influyente, nos hace conocer el porqué de todos estos acontecimientos. El reino de Israel está establecido desde el año 1250, de donde se comienza esta toma de los territorios que ellos llaman la tierra prometida por Dios. Ellos comienzan a conquistar estos territorios y los ocupan. Territorio que hoy conocemos como Palestina. Ellos están establecidos ahí por alrededor de 2 años, entre idas y venidas, porque sufrieron invasiones de macedonios, sirios, romanos. Ya el último de las invasiones fue cuando Tito llegó y los expulsó definitivamente, destruye el templo de Israel, el lugar más sagrado de Israel, y los expulsa totalmente de la provincia de Judea, que hasta ese momento se conocía como provincia de Judea. A partir de ese momento, y para borrar toda presencia de que Israel estuvo ahí, los romanos comienzan a llamarlo Palestina. Y así pasa por todo el mundo vagando, en ese gran éxodo que sufre Israel. Y en una fecha tan cercana relativamente como en 1492 son expulsados a la península ibérica por los reyes católicos, principalmente por el poderío económico, el poderío social que habían alcanzado, y entre los objetivos de los reyes católicos lo que querían era establecer en definitiva la religión católica y mostrarse con mayor fuerza política en una península que habían conquistado por completo de los islámicos. Posteriormente, tras los acuerdos de Sykes-Picot, el fin de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano pierde
esos territorios a favor de las potencias occidentales, Inglaterra, la que se posiciona en ese lugar, y lleva a cabo un plan con interés, establecer ahí una nación que le brinde respaldo, que le apoye en esa área políticamente, y decide, se va decidiendo a medida que va pasando el tiempo, establecer al pueblo de Israel en ese lugar, bajo la premisa que no es tan cierta de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Importante resaltar que desde que los romanos expulsan a los judíos de ese territorio no queda deshabitado. Ese territorio comienza a ser habitado por los pueblos árabes que ahí habían. Posteriormente, la declaración Balfour, todo el proceso que se construye alrededor de la construcción de un Estado israelí en ese lugar. Ya para 1947, la ONU establece el Estado de Israel por la resolución número 181, y Ben Gurión, el 14 de mayo de 1948, ya se establece el Estado de Israel. Al otro día, Israel es invadido por los países árabes, que no querían que Israel estuviera. Posteriormente vinieron varias guerras. La guerra de Yom Kippur, la guerra de los seis días, la guerra del Líbano en el año 1982, ya nos acercamos hacia acá. Y posteriormente Israel sufre, el año 2023, 7 de octubre del 2023, un ataque directo desde la frontera. Como consecuencia de este ataque, son 695 civiles, incluyendo 36 menores, 373 miembros de las fuerzas de seguridad, 71 extranjeros, son los que salen heridos, y un total de 1.139 muertes, además de los secuestrados, incluyendo menores de edad, secuestrados que todavía están cautivos, sin mencionar a los que ya han fallecido. Israel declara una guerra total hacia Hamas, una guerra sin cuartel, y decide intervenir en la Franja de Gaza. Una Franja de Gaza que es sacudida por el impacto de misiles, de bombardeos fuertes, y en la que perecen muchos civiles. Para junio del 2024, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU emite un informe donde acusa a Israel y Hamas de crímenes de guerra y abuso contra los derechos humanos. La investigación que abarca hasta finales del 2023 acusa específicamente a Israel de crímenes de lesa humanidad por tortura, exterminio y persecución por motivo de género contra hombres y niños palestinos. El tema principal de este trabajo, ya que hemos abordado por arriba algo del conflicto árabe-israelí, muy básicamente, es la posición de Turquía en este conflicto. ¿Qué está haciendo Turquía actualmente y cuáles son las tendencias que ha, los pasos que ha de tomar Turquía ante el conflicto? A través del tiempo, Turquía, comenzando su república, no había prestado especial atención a este conflicto. Atatürk, el padre de todos los turcos, el presidente de la República de Turquía, estaba enfrascado en borrar todo indicio de islamización en esta república naciente. Para eso, conforma, reconstruye Ankara de una manera occidental, quita, como uno de los ejemplos más significativos, Santa Sofía como uno de los centros de adoración más importantes para el Islam y lo convierte en un museo. Rompe con toda la enseñanza islámica en las escuelas de Turquía y establece un Estado secular, un Estado orientado hacia Occidente,
y no le presta, Turquía no le presta mucha atención a este conflicto árabe-israelí. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, en 1947, Turquía apoya la partición de Palestina. Pero ya en 1956, en la guerra del Sinaí, Turquía retira su embajada en Tel Aviv. En el 67, en oposición a la ocupación de Jerusalén Este, se manifiesta protestando en Al-Aqsa y contribuye con ayuda humanitaria. En el 75, es en el 75 donde ya Ankara ofrece su apoyo a la Organización de Liberación Palestina y una apertura de una oficina en su territorio. A finales de la Guerra Fría, Turki Özal, presidente, reconoce la declaración de independencia de Palestina. Para el 90, Turquía avanza en el reconocimiento de ambos estados, mientras fortalecía su relación con Israel, así como mantenía un respaldo abierto de Hamas, a Hamas. Es decir, que la posición, a medida que fue pasando el tiempo, es una posición de intermediación entre los israelitas y los palestinos. Tras los acuerdos de Oslo, Turquía sube a nivel de embajada a sus representaciones diplomáticas en ambas naciones. ¿Qué es lo que pasa? Es importante ver la historia de Turquía a medida que se va desarrollando. A partir de los 80, ya Turquía está teniendo una islamización de su política, de su sociedad. Los intelectuales islámicos tenían ya la libertad de comenzar a escribir, libertad que les fue privada en los tiempos de Atatürk, en los tiempos de que Turquía se había secularizado. Y empieza a haber una islamización progresiva en Turquía. Turquía comienza a tener un apoyo más abierto a partir de que también va comenzando a nacer el neo-otomanismo. Ese neo-otomanismo provee a Turquía de una responsabilidad moral a aquellos territorios en los que había sido en tiempos del Imperio Otomano influencia por territorios puramente de ellos, y es esa responsabilidad lo que lo conlleva a apoyar al Estado, a los palestinos, en esa resistencia, en esa lucha contra Israel, contra la ocupación israelita. Recordemos, ocupación israelita que favorece los ingleses. A medida que el AKP, el partido del actual presidente, Recep Tayyip Erdogan, se hace con la presidencia de Turquía, estamos hablando del año 2002, llevan más de 20 años en el poder, Turquía se ha acercado más a Hamas, se ha acercado más a estas organizaciones de liberación palestinas, a estas organizaciones de resistencia de ocupación de Israel, y les ha brindado su apoyo, a tal punto de que Hamas, a día de hoy, tiene oficinas de operación en Turquía. Ismail Haniyeh fallece el 31 de julio de este año debido a una acción muy selectiva de Israel. Visita varias veces Estambul en búsqueda del apoyo de Turquía. En el contexto internacional actual, Recep Tayyip Erdogan rompe las relaciones con Israel debido a las acciones que está teniendo Israel en este conflicto en la actualidad. E incluso en una manifestación multitudinaria logra comparar el holocausto nazi con lo que están haciendo los israelitas. Por supuesto, a los israelitas no les cayó bien porque ellos sí saben lo que es sufrir genocidio. Ellos lo sufrieron en carne propia. Ellos sí estuvieron expuestos a un genocidio. Una publicación en la plataforma X, el ministro israelí de Exteriores, Eli Cohen, afirmaba:
Vistas las claras declaraciones que llegaban desde Turquía, he ordenado el regreso de los representantes diplomáticos allí para llevar a cabo una reevaluación de las relaciones entre Israel y Turquía. También añadió que se estaba preparando para exponer al mundo a los crímenes de guerra de Israel. Actualmente Israel está sufriendo una condena, la Corte Internacional de Justicia, por la humanidad que comienza Sudáfrica y a lo que se une Turquía. Ya para agosto de este mismo año, hace muy poco, Erdogan afirmó: debemos ser fuertes para que Israel no pueda hacerle estas cosas a Palestina. Así como entramos en Karabaj, así como entramos en Libia, podríamos hacer lo mismo en Israel. No hay nada que no podamos. Solo debemos ser fuertes. Y continúa: no esperen que Israel se detenga en Gaza. Si no se detiene, este Estado feroz y terrorista llegaría a tener planes para Anatolia, es decir, territorio de Turquía, con su delirio de la tierra prometida. El portavoz de la presidencia, Fareddin Altun, decía: aquellos que sean lo suficientemente valientes para poner a prueba nuestra paciencia obtendrán una respuesta rápida y decidida. Nuestro mensaje a Israel es claro: si quieren paz y seguridad duradera, detengan el genocidio y acepten la soberanía palestina, cosa que no acepta Israel y por lo visto no tiene planificado aceptarlo. Quienes gobiernan Israel condenan nuestra región a una guerra permanente. Los intentos de encubrir este hecho manipulando la opinión pública no funcionarán. No pueden camuflar sus crímenes de guerra atacando a nuestro presidente, el Recep Tayyip Erdogan. Han habido un intercambio de palabras entre el presidente Erdogan y el primer ministro Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu le conviene ampliar la guerra hacia el Líbano. Está sujeto a investigaciones por corrupción, entre otras cosas, y sabiendo que perdería el poder en caso de que todo terminara, él le conviene que continúe el conflicto en Gaza, seguirlo en Cisjordania, como ampliarlo en el Líbano. Y para terminar, el 13 de septiembre del 2024, el Ministerio de Relaciones de Turquía emite que junto con los miembros de la Liga Árabe, así como España, Eslovenia, Noruega, Irlanda y la Unión Europea, que se reunieron para tratar el tema de Palestina el 13 de septiembre de 2024, se debatieron las medidas para detener el genocidio que Israel está cometiendo en Gaza y otros crímenes contra la humanidad en Cisjordania. Se revisaron las negociaciones en curso sobre el alto al fuego y los esfuerzos para hacer llegar ayuda humanitaria a Gaza. Se negociaron los pasos necesarios para el reconocimiento del Estado de Palestina por más países y para la consecución de una solución de los dos estados. Actualmente, una solución al conflicto no se ve. Según desde mi punto de vista, una solución inmediata a este conflicto no es visible. Turquía tiene la capacidad armamentística suficiente, incluso por encima de Israel, obviando la ayuda de Estados Unidos, para intervenir en el conflicto y ser de influencia. Es mi opinión asumir que Turquía, puedo estar equivocado, ¿no? Turquía lo hará en lo siguiente, aunque esto no está confirmado. De Siria para, mediante una coalición, intervenir en el conflicto árabe-israelí. Esto no está confirmado todavía, pero hay sospecha de esto. Por otro lado, lo que pienso que Turquía puede hacer, Erdogan, como ese representante del nuevo Islam en Turquía y en apoyo al pueblo palestino en reiteradas ocasiones, lo que podrá hacer, asumo yo, es el apoyo de ayuda humanitaria y de armamento a estas organizaciones de resistencia islámica. Salud, mi trabajo. Gracias, Gustavo, por exponernos públicos.
punto de vista como estudiante de historia de la Universidad de La Habana sobre la política de Turquía, el conflicto árabe-israelí, actualidad y principales tendencias. Muy interesante tu ponencia. Por favor, les pedimos a todos los ponentes que sigan a seguir su tiempo, 15 minutos solamente, para poder cumplir con el horario que tenemos hasta las 4 de la tarde, porque si no, no nos va a dar tiempo para realizar el debate posterior, los diferentes puntos de vista de los que están aquí y poder debatir y tal. ¿Okay? Entonces, ahora presentamos la ponencia, Nota sobre la adhesión cubana al Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, de Emily Pulsó, estudiante del IRRI, el licenciado Carlos Enrique Robert Real Ferro del Midrex y la licenciada Alicia Jaumiel de 15 minutos entonces. Muchas gracias, Julio, por la presentación. Los resultados que se van a compartir a continuación también forman parte de mi tesis de licenciatura, que está relacionado indirectamente con asociados al desarme a la no proliferación nuclear. En este caso específico, el análisis de la posición que ha mantenido Cuba frente al tratado de no proliferación de armas nucleares, conocido como TNP, que ha sido cuestionado en múltiples ocasiones por su tardanza en la ratificación y adhesión como Estado parte de este instrumento. Se trata de un acuerdo gestado en plena Guerra Fría, o sea, se abrió la firma en 1968 y en 1970, después que se ratificó por las 5 potencias nucleares de la guerra. Estamos hablando de los hoy 5 miembros del Consejo de Seguridad, los Estados Unidos, actualmente Rusia, China, Reino Unido, Francia. Este tratado representó en su momento una de las principales formas de evitar que se expandiera el denominado club nuclear. O sea, que aumentar el número de países con capacidades nucleares, que hasta 1967 solamente radicaban menos de estos 5 países, lo cual posteriormente demostró que no fue suficiente ni totalmente efectivo para evitar la proliferación. Desde sus primeros momentos de negociación, la posición de Cuba con respecto al tratado destacaba cuáles serían sus vicios de contenido y forma, referido sobre todo a que establecía un régimen discriminatorio. Pues entre sus principales disposiciones estaba el derecho de los países no poseedores de armas nucleares a desarrollar energía nuclear con fines pacíficos y a la vez su compromiso de no adquirir por ningún medio ningún material que pudiese permitir que estos países desarrollaran armas nucleares. Sin embargo, para los países poseedores no se estableció un compromiso firme con el desarme, por lo que básicamente el tratado fijaba el status quo mantenido hasta la década del 70. A nivel internacional y reconocía de jure la posesión de armas nucleares por estos 5 estados. Posteriormente a la firma del TNP, 4 estados más han obtenido armas nucleares, entre ellos India, Pakistán, el caso de Israel con su peculiar política de ambigüedad nuclear, que no lo firma ni tampoco lo niega, pero del cual se han estudiado evidencias del traspaso de material nuclear, sobre todo desde los Estados Unidos, y la República Popular Democrática de Corea, que ha sido uno de los casos más recientes y polémicos por su salida del TNP. Desde el inicio, Cuba destacó que este tratado era discriminatorio en cuanto a las obligaciones asumidas por las partes en el acuerdo y que además esos vicios debían ser rectificados, porque se convertiría en una forma de legitimar el poder nuclear de estos 5 estados al mantenerlos como un selecto grupo al que de manera legal, otros pocos se podían sumar. Por eso determinó que Cuba viniera a ser parte del tratado justo en el año 2002, o sea, 32 años después de que el tratado entró en vigor, fue que Cuba se adhirió y ha sido cuestionado el por qué se cambia en la posición de Cuba después de 30 años de no haber sido parte del principal acuerdo del actual régimen internacional de desarme. Pero eso estuvo determinado por varios factores y no ha implicado un cambio en la política de principios de Cuba referida a la eliminación total de las armas nucleares, lo cual ha defendido que se debe hacer de manera transparente, irreversible y siempre verificable por las autoridades internacionales encargadas. En primer lugar, hay que decir que cuando se aprueba el TNP en 1968, era a pocos años de haber ocurrido la crisis de octubre, un ambiente que en América Latina estaba marcado por el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y donde Cuba había sufrido, a diferencia de los demás países, el potencial peligro de un conflicto de la escala nuclear en el año 1962. Ese fue uno de los principales elementos que impulsó primeramente la conclusión del Tratado de Tlatelolco, que es el primer tratado de desnuclearización a nivel regional y que ha servido de modelo para el resto de las regiones, a donde Cuba tampoco se adhirió en un inicio, lo hizo a finales de la década del 90,
y que también determinó su inclusión en el TNP. Una de las condiciones que motivó en primera instancia que Cuba no se incorporara al Tratado de Tlatelolco y reconocido como uno de los principales logros para la no proliferación y el desarme es que justamente no se garantizaba, en primer lugar, para todos los estados de la región, garantías negativas de seguridad por parte de los estados con armas nucleares. Es decir, los cinco estados poseedores de armas nucleares no garantizaban que no amenazarían con el uso o el posible empleo de las armas nucleares contra los estados miembros de la región. Y que además, en el caso particular de los Estados Unidos, no se comprometía a desnuclearizar sus principales bases militares en el área, así pues, o sea, lo cual implicaba además el caso de la base naval en Guantánamo, que ha recibido incluso submarinos de propulsión nuclear y ha recibido también materiales dedicados a la fabricación de armas nucleares. Fue una de las principales condiciones que Cuba lleva a la mesa de negociación y no queda finalmente como parte del acuerdo. Además de que a la par de los progresos que ha tenido el Tratado de Tlatelolco, ser uno de los primeros de su tipo, también presenta en sus momentos algunos vacíos que han tenido que ser posteriormente solventados, como es la falta de prohibición del tránsito de armas nucleares en la región. Lo cual los países de América Latina y el Caribe han logrado resolver de alguna forma uniéndose a otros acuerdos donde eso probablemente se prevé. Pero que ha sido uno de los elementos que Cuba siempre llevó y que en específico iba a determinar su permanencia o no en el acuerdo. Además, fue un periodo de mucha hostilidad en la política exterior estadounidense hacia Cuba, periodo que se marcó también por agresiones en los diversos órdenes de desarrollo, no solamente militar, económico, social, cuando de Cuba alegaba su derecho a la legítima defensa y, por tanto, que el TNP no garantizaba incluso mínimas garantías de seguridad para los estados no poseedores de armas nucleares, lo cual no impediría que en algún momento Cuba se hubiera tratado. A finales de la década del 90, específicamente en 1995, en América Latina de manera general, según varios autores, se habla de la práctica de una política exterior más independiente de una gran parte de los estados de la región, lo cual no había ocurrido años anteriores, y es en estas condiciones que Cuba nuevamente vuelve a la negociación para su inclusión en el Tratado de Tlatelolco. En este momento ya la mayoría de los estados de la región se habían hecho parte, estados partes ya formalmente del acuerdo, y solo quedaba entre uno de los ausentes Cuba por el tratado, y lo firma en 1995, determinado fundamentalmente por esta mayor independencia en política exterior de los estados de la región. Y ella constituyó uno de los impulsos para que posteriormente se uniera también al TNP. Pero uno de los elementos también que influyó en que Cuba reconociera el TNP a inicios de los años 2000 fue el inicio de los recibimientos de inspecciones de salvaguardia para el Organismo Internacional de Energía Atómica en Cuba, que fue a partir del caso de Hawái, la construcción de la central eléctrica. O sea, un hecho que fue, se politizó a un gran nivel. Estados Unidos exigía constantemente que Cuba recibiera inspecciones para verificar que no existiera desvío de materiales nucleares con el fin de producir armas, o sea, que no se enriqueciera uranio hasta el punto suficiente para la fabricación de armas nucleares, y por tanto se presionaba para que Cuba se abriera a las inspecciones internacionales del Organismo Internacional de Energía Atómica. Este organismo es el cual, según el texto del TNP, se encarga de la salvaguardia para evitar el desvío de materiales nucleares en los países no poseedores de armas nucleares, régimen al que no responden los países poseedores. O sea, los países que hoy tienen armas nucleares reconocidos por el TNP no reciben este tipo de inspecciones y en cambio sí lo hacen todos los países no poseedores. Es una forma, entre comillas, de evitar la proliferación horizontal, pero que no garantice en última instancia la proliferación vertical y mucho menos un desastre nuclear efectivo. Cuba, ante esta disyuntiva, el principio, la central, los motivos que se alegan para cerrarlo fue sobre todo a partir de elementos del orden económico que se define, se decide cerrar el proyecto, pero que nunca se llegó a demostrar que Cuba utilizara la central para fabricar y impulsar la fabricación de armas nucleares. Y por tanto, Cuba, en virtud de mostrar que no se encontraba haciendo actividades prohibidas en el régimen internacional para el desarme y la proliferación, accede a recibir por primera vez las inspecciones de la OEA a finales de la década del 90, y de hecho fue el primer país de América Latina que firmó un protocolo adicional a este modelo que implicaba inspecciones mucho más rigurosas a todo tipo de instalaciones. Además, como parte también de la política que se estaba a nivel internacional a finales de la década del 90,
muchos órganos del sistema internacional, sobre todo órganos de Naciones Unidas, estaban tomando decisiones referidas a la no proliferación y el desarme que no constituían parte de su mandato, como una vía de intervenir también en los asuntos políticos de otros estados. Y eso es una de las prácticas también que Cuba alerta y que incluye también el cambio de decisión de Cuba en relación al TNP. Aunque entre los ejemplos más citados está la aprobación a principios del año 2000 de la resolución 1540 del Consejo de Seguridad, que fue una resolución dedicada a evitar la proliferación, o sea, de los materiales con fines para la construcción de armas de destrucción en masa en manos de actores no estatales. Pero que, según la bibliografía revisada, se trata de una resolución que, sobre todo, constituyó una expresión de la agenda política estadounidense, o sea, de la agenda bilateral estadounidense, que planteaba como una forma de desviar el tema hacia la proliferación propiamente de las armas nucleares a nivel estatal y concentrar los esfuerzos de la sociedad internacional en estos intentos, a partir de ejemplos que ellos demostraron, pero que eran evidentemente temáticas que debían ser admitidas en los órganos creados a este propósito, como es la conferencia de desarme, que a partir de los finales de la década del 90 no funcionó prácticamente más, la primera comisión de la Asamblea, incluso la comisión de desarme de la Asamblea de Naciones Unidas, creada justamente para la adopción de medidas deliberativas. O sea, Cuba abogaba porque estos temas se llevaran en los órganos que estaban mandatados para ello y no de que se utilizaran como una forma de sancionar a países por supuestas conductas nucleares y que permitieran la intervención unilateral de determinados estados sin las evidencias necesarias. Todo ello llevó a Cuba a considerar su pertenencia al TNP como una forma también de reconocer el régimen para la no proliferación en toda su integridad, de reconocer el mandato del Organismo Internacional de Energía Atómica y con ellos asumir legalmente las inspecciones que debía desarrollar y además en concordancia con los principios que había defendido este momento en políticas de no proliferación y desarme. Por tanto, no constituyó un cambio en la política de principios de Cuba, pero sí un cambio en cuanto a su dirección y la disposición de participar en todos los foros que fueran necesarios para hacer avanzar negociaciones que posteriormente llevasen un tratado más abarcador, como fue el actual Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares, aprobado en 2017, que fue el resultado justamente de un impulso dado por los estados no poseedores de armas nucleares para lograr una convención que no fuera discriminatoria y que de alguna medida contribuyera a continuar presionando a los estados poseedores de armas nucleares en función del desarme. Evidentemente, esos estados, a los 5 reconocidos por el TNP y los estados de facto nuclear que no son reconocidos por este tratado, no han reconocido el tratado de prohibición de armas nucleares, lo cual no constituye evidentemente una sorpresa. Y con la realidad actual, los nuevos cambios que se han anunciado en la política de disuasión nuclear rusa, todo el conflicto ruso-ucraniano y la colocación de armas nucleares tácticas por los Estados Unidos en Alemania, creo que se ha demostrado la importancia que sigue teniendo el armamento nuclear en la política exterior de los estados y cómo ello va a continuar repercutiendo en su relación hacia el resto de los países, donde evidentemente están en una desventaja los países que hoy no poseen armas nucleares y que están planteando la necesidad y la condición de que solamente la eliminación total de este armamento es la garantía última para que no se use, que es la posición que ha impulsado Cuba, que no es la proliferación, por tanto, el fin en sí mismo, sino la destrucción como garantía de su no empleo bajo ninguna circunstancia, ya sea en armas nucleares tácticas o estratégicas. Por tanto, y para ir cerrando el tema, es un acuerdo y un cambio en la posición de Cuba que ha mostrado que sí que van a haber condiciones donde en la política de Cuba en determinados momentos, en relación a determinados tratados, puede variar justamente factores que están muy bien explicados, muy bien comentados, pero que no implica un cambio radical ni de principios en su proyección como Estado en materia de desarme y no proliferación nuclear. Te agradezco, Emily, por tu punto de vista muy interesante, más como especialista que hoy. Como especialistas en temas internacionales tendemos a ver la no proliferación y el desarme principalmente dentro de las principales potencias, en los conflictos armados en donde las potencias que tienen las armas nucleares intervienen, pero a veces dejamos de lado un poco el análisis del tratado de la no proliferación nuclear y la adhesión a Cuba a ese tratado, tratarlo desde una perspectiva nacional, y te agradezco tu punto de vista sobre este tema.
Ahora presento la ponencia, la presencia de la religión en el conflicto ruso-ucraniano de Julián Hernández González, estudiante de BIRI. Tienes 15 minutos, adelante. Bueno, de la ponencia, como lo decía el moderador, la presencia de la religión en el conflicto ruso-ucraniano. Para iniciar lo que sería el recorrido por la historia común entre Rusia y Ucrania, que llega el día de hoy en caso de conflicto, es necesario conocer el papel que ha tenido la religión ortodoxa en la vida de Gigante del Lago. La ortodoxia constituye uno de los pilares fundamentales de la idiosincrasia del pueblo ruso. De hecho, la cristianización de la Rus de Kiev en el año 1987 dio allá el camino para la entrada del cristianismo y para que tomara este carácter nacionalista que caracteriza a la iglesia ortodoxa. Es así que en el siglo XV vamos a ver el crecimiento de la ortodoxia rusa, que es el metropolitano de Kiev y el metropolitano de Moscú. Desde entonces, el metropolitano de Kiev fue más perdido a los intereses de Occidente en contraposición con el metropolitano de Moscú, que en el siglo XVI va a alcanzar el rango de patriarcado. Y la relación del tono patriarcal colocaría al patriarca de Moscú y toda la Rusia a la misma altura que el Papa de la Iglesia Católica. Hay que tener en cuenta que en la actualidad la Iglesia Ortodoxa Rusa es la iglesia de este tipo, la más grande del mundo, con alrededor de 130 millones de los 300 seguidores en total que tiene la Ortodoxia entre las 14 sedes. Entonces, cabe también señalar que a lo largo de la historia de Gigante del Lago, la Iglesia ha penetrado en todas las esferas de la vida del país durante las invasiones mongolas. Por ejemplo, fue la Iglesia la mediadora entre los príncipes rusos y los invasores mongoles durante el proceso zarista. Incluso, aunque tuvo una tendencia a la baja durante los años de la Unión Soviética, vamos a ver cómo que la Iglesia también fue un elemento nacionalista que utilizaba el poder estatal en su política de justificación. Desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania en 2022, se demostró que ningún elemento relacionado con Rusia iba a quedar fuera de los ataques del occidente colectivo. Entonces, aunque en la palestra pública se toquen con más profundidad los problemas en el plano diplomático, en el plano económico, el ataque a los elementos identitarios de Rusia también se van a estar presentes en esta retórica que sigue la Unión Europea y Estados Unidos fundamentalmente. De hecho, vamos a ver que los vínculos existentes entre la Iglesia y el Estado en Rusia, que son más fuertes que en otros países de tradición ortodoxa, van a ser mayores. Por eso, a lo largo del conflicto, se va a ver al patriarca Kirill en compañía del presidente Putin. Presento un trabajo que tenía que tener como objetivo general analizar el papel que ha jugado la religión en el conflicto ruso-ucraniano. Ucrania ha pertenecido desde 1686 a la tradición eclesiástica de Moscú. Sin embargo, de la misma forma que la Iglesia ortodoxa rusa tiene detractores, en Occidente se lo tiene el Estado. Por tanto, no es raro suponer que de la misma forma que se ha buscado reducir la influencia de Rusia en la geopolítica mundial, se ha buscado la reducción de la Iglesia y el alcance ideológico que llega a tener. Entonces, vamos a ver que durante la etapa soviética van a aparecer dos denominaciones de iglesias ucranianas que responden a principios nacionalistas y antirrusos. Vamos a ver, en 1921 la creación de una iglesia ortodoxa ucraniana autónoma y en el año 1992 la creación de la iglesia ortodoxa ucraniana del patriarcado de Kiev. Ninguna de estas dos fueron reconocidas en ese momento por el resto de las tres ortodoxas. Sin embargo, avanzando con la historia, llegamos al golpe de Estado a Viktor Yanukovych en el año 2014 y la incorporación de la península de Crimea a Rusia. La península de Crimea constituye un símbolo de la ortodoxia, pues que fue el lugar de entrada de la ortodoxia a Rusia, porque fue ahí donde tuvo lugar el bautizo de Vladimir I el Grande, el príncipe de Kiev, y que fue lo que allanó el camino a la cristianización y al abandono del paganismo.
Por tanto, los elementos nacionalistas utilizaron esa incorporación de la península de Crimea como, como un ataque directo a la idiosincrasia ucraniana sin tener en cuenta que en ese momento era ruso y que hasta los años 90 pertenecía a Rusia. Posteriormente, se une a esa separación de Crimea los movimientos separatistas de Donetsk y Luhansk, que bueno, hasta la actualidad motivan el conflicto. Sin embargo, con la llegada poder de Pedro Poroshenko, vamos a ver las intenciones, vamos a ver el nacionalismo en su máxima, ucraniano en su máxima expresión, con el objetivo fundamental de romper todo lazo que va a quedar con Rusia. Entonces, Poroshenko, en su retórica de defensa, idioma y fe, va a impulsar y va a dirigir sus esfuerzos a la creación de una iglesia. Posteriormente, años después, el jefe de la iglesia ucraniana diría que no tenía una connotación política, sin embargo, Poroshenko lo calificó como que la creación de una iglesia autónoma ucraniana tenía la misma significación para el país, que pertenecer a la OTAN o pertenecer a la Unión Europea. Por tanto, se puede decir que todo movimiento que iba en el plano religioso no tenía como base un problema litúrgico, sino un problema político. O sea, estaba destinado un cisma dentro del mundo todo eso, como que tuvo lugar en 1954 en Oriente y Occidente. Ya como ya dije, aquello fue religioso, lo que tuvo lugar ahora va a ser parte de un carácter político. La contraposición histórica que tiene el patriarcado de Constantinopla hacia el patriarcado de Moscú, la amenaza que reconoce Constantinopla en el patriarcado de Moscú, que se presenta en el mundo todo eso como la tercera Roma, es más grande de hecho, va a provocar que para el 2018, unido a los esfuerzos gubernamentales que logró unir a las iglesias no reconocidas anteriormente, vamos a ver que en el 2018 Constantinopla va a asumir, siguiendo la retórica occidental de la necesidad de libertad religiosa de Ucrania, Constantinopla asume los asuntos eclesiásticos de Ucrania y posteriormente, el 5 de enero de 2019, en presencia del presidente Poroshenko, firma los tomos de autocefalía de la iglesia. Por tanto, reconoce a la iglesia ucraniana, que consolidó el sigma que tuvo la iglesia ortodoxa en su conjunto. No obstante, la influencia rusa no es despreciable en el plano religioso y es lo que hace que solamente cuatro patriarcados, el patriarcado de Grecia, Alejandría y la iglesia chipriota, unidos a Constantinopla, reconocen a la iglesia ucraniana. Hay que decir que a partir de esta agresión de la iglesia y la violación que Moscú consiguió ocurrió del derecho canónico eclesiástico, esa cultura consolidó el sismo todo, pero además marcó la expansión de la iglesia rusa con todos los incidentes que tenía en regiones estratégicas, como es el caso de África, dado que la iglesia en todos los rusa inició en nombramiento de jerarquías eclesiásticas en África, que es un territorio que prácticamente pertenecería, estaría bajo la jurisdicción del patriarcado de Alejandría. Además, se profundizaron las tensiones entre Rusia y Ucrania y aumentó la vulnerabilidad de los ortodoxos rusos en Ucrania ante la hostilidad gubernamental. Entonces, vamos a ver el inicio del conflicto. ¿Qué papel jugó la religión en el inicio del conflicto? Carmen Rengel, una periodista, escribió para el periódico News: la guerra en Ucrania no tiene un origen religioso, no es una guerra santa, no hay choque de origen entre comunidades de distintas confesiones o facciones, pero con comenzar aquí el conflicto, la fe se está convirtiendo en un elemento añadido a la disputa, un arma arrojadiza con la que hacer nacionalismos y propaganda, cargada de teología, un problema de soberanía, territorio, recursos y poder. A lo largo del conflicto, se va una tendencia a la destrucción de las sedes de la iglesia ortodoxa rusa en Ucrania. De hecho, el informe que presentaba el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso sobre el tema señala que en la Rada Suprema Ucraniana había 29 proyectos de leyes y leyes para su aprobación, dirigidos a prohibir a la iglesia. Además, los servicios secretos muchas veces hicieron registros y acusaron de espionaje a los clérigos.
También hay que contar que como parte de las acciones más extendidas del régimen de Kiev contra la iglesia, con toda esa Rusia a la que considera una espía del gobierno de Moscú, va a haber el intento de apoderarse de sedes como por ejemplo el Monasterio de las Cuevas, que es el más grande que tiene la iglesia en toda esa Rusia en Kiev. Y el mismo informe señala que una frase dicha por el presidente Poroshenko que dice sobre la iglesia de toda esa Rusia, no es una iglesia, es un sitio de mala muerte lleno de agentes de la KGB que apoya y bendice asesinatos de los ucranianos. Es veneno para cualquier persona que le dé. Durante la presidencia de Poroshenko y ahora con la presidencia de Zelensky y con el inicio del conflicto, se ha atacado fundamentalmente a la iglesia, por decir que la iglesia rusa siempre ha constituido un bastión, no digo bastión, de hecho, un bastión de los rusos en favor de su identidad y por tanto es un brazo ideológico del Kremlin. Por tanto, son un blanco de ataques. El día 22 de agosto, finalmente, entró en vigor una ley que prohíbe o condena que se corten todos los lazos entre las instituciones religiosas y sus homólogos en Moscú. De no hacerlo, la institución estaría obligada a cerrarse. Hay que contar la preocupación tanto del patriarca Cirilo primero, como el presidente Putin, como el Papa Francisco, porque no es menos cierto que, de la misma forma que la religión está siendo atacada, los fieles se convierten en un blanco de ataques. Sin embargo, cuando en el 2019 se originó la iglesia ortodoxa ucraniana, fue ampliamente festejada por el occidente. Las primeras felicitaciones llegaron de voz desde entonces secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo. Sin embargo, occidente ha hecho silencio ante los ataques a las iglesias ortodoxas y los ataques de elementos nacionalistas a los gobiernos de Chile. Finalmente, se puede afirmar que la presencia de la religión en el conflicto ruso-ucraniano demuestra que ningún elemento será menospreciado en la búsqueda de menoscabar la influencia de Rusia en el plano internacional y que incluso en el plano religioso se van a manifestar los intereses de Occidente o la disminución de la influencia rusa. Gracias, Juan, por tu intervención. Evidentemente, el tema étnico, religioso, nacionalista, identitario es un tema complejo en las relaciones internacionales, en los análisis de las relaciones internacionales y los conflictos internacionales que tienen lugar alrededor del mundo y principalmente en esta zona, en donde el conflicto ruso-ucraniano está latente desde febrero del año 2022. Entonces, les invito a Alejandro Darias Camejo, que se suma al panel para que nos presente su ponencia, La Constitución Rusa de 1993, Vladimir Putin, la consolidación de un nuevo sistema político. Entonces, Alejandro Darias Camejo nos presentará, como les dije, la Constitución Rusa de 1993, Vladimir Putin, la consolidación de un nuevo sistema político en Rusia. Adrián, tienes 15 minutos. Puedes empezar cuando quieras. Alejandro, tienes 15 segundos. Reiterar las buenas tardes. Después de un amplio proceso de reformas impulsado por Gorbachov, la posterior desaparición de la URSS, surge la Federación de Rusia como un Estado independiente. Durante los dos primeros años de independencia se rige por una constitución que en esencia era el texto soviético de 1977. El reflejo de estas situaciones son las severas tensiones que se suscitan entre el presidente Yeltsin y el Congreso de los Diputados que no logran ser resueltas de forma pacífica. Una de las vías de escape a esta situación es la convocatoria a un referendo constitucional, a un referendo y una consulta popular sobre la aprobación de un nuevo texto constitucional. Finalmente, el 12 de diciembre de 1993, el proyecto constitucional de Yeltsin es aprobado por un breve margen por el pueblo. El periodo de gobierno de Yeltsin es mucho más convulso y problemático que el de su sucesor Vladimir Putin, quien desde su llegada al poder a finales de 1999, principios del 2000, llegó e implantó
impulsó una amplia institucionalización y consolidación de lo que ya era en sí un nuevo sistema político ruso. Amplias son las transformaciones que se producen en la estructura del sistema político ruso, dígase presidencia, gobierno, asamblea federal y sistema de tribunales y de justicia. La constitución, como casi todos los textos constitucionales, comienza exponiendo los fundamentos políticos, económicos y sociales. Se reconoce a Rusia como un Estado con un carácter federal, con una forma de Estado basada en un gobierno presidencial. Se reconoce la supremacía constitucional y en el artículo 11 específicamente, que es donde queremos detenernos, se establece que el poder estatal va a ser ejercido por estas cuatro estructuras que ya he mencionado anteriormente. Es importante destacar que con respecto al presidente se le conoce como el jefe del Estado y detentor del poder ejecutivo. Es el órgano decisivo de mayor importancia y encaminado a jugar un papel relevante en la dirección tanto interna como externa de la Federación de Rusia. En este sentido, una de las principales medidas encaminadas por el presidente Putin para la consolidación e impulsar esta agenda fue la creación en 2000 por decreto presidencial de los distritos federales, encabezados por los representantes plenipotenciarios que se encargarían de armonizar la legislación federal y la legislación regional. El próximo paso fue la creación del Consejo de Estado como órgano contrapartida del Consejo de la Federación, igualmente encabezado por el presidente de la Federación y como órgano de consulta a la presidencia. Igualmente conocemos que el Consejo de Seguridad ha sido durante todos los mandatos de Putin un órgano clave, llegando a crear incluso un segundo nivel de gobierno integrado por las figuras más asiduas del Estado y del gobierno. El presidente es elegido por un periodo que pasó, originalmente estaba contemplado de 4 años, pasó a 6 años, gracias a las primeras enmiendas introducidas e impulsadas por el presidente Putin en el año 2008. La justificación a tales cambios se daba de que el presidente Putin pedía establecer la estrategia del país del desarrollo y la consecución de los objetivos con ansión de largo plazo. Con respecto al gobierno de 2008-2014 hasta antes de las reformas del 2020 no se producen importantes cambios. Reconocemos y se reconoce en la Constitución en apenas breves artículos que es el detentor, el gobierno del Poder Ejecutivo. Sin embargo, como bien decíamos, es el presidente quien va a dirigir y va a determinar las líneas políticas y la dirección del país. El presidente del gobierno es designado por el presidente previa a aprobación y consentimiento de la Duma estatal. Este gobierno encabeza el sistema de órganos federales, la recaudación de impuestos, la política financiera, monetaria, la política educacional, cultural, científica, etc. Con respecto a la Asamblea Federal, como se establece en la Constitución, está integrada y respondiendo al carácter federal, por supuesto que viene, y se establece, tiene dos cámaras, una cámara alta, Consejo de la Federación, y cámara baja, Duma Estatal. En 2008, en ese proyecto de enmiendas a la Constitución, se extiende igualmente el periodo de mandato de los miembros de la Duma Estatal. Igualmente se introduce otra enmienda en este mismo año con respecto al control parlamentario sobre el gobierno en forma de informes. Es significativo también destacar que el Consejo de la Federación está integrado por 178 miembros, un representante del Poder Ejecutivo y otro del Poder Legislativo por cada uno de los miembros regionales. Desde su llegada al poder, Putin basó una estrategia de control del Ejecutivo sobre la esfera legislativa basada en esa construcción de una mayoría favorable en la Duma Estatal. La creación del Partido Rusia Unida es uno de los ejemplos de ellos para así superar
las dificultades que caracterizó el periodo y la relación de Yeltsin con la Cámara de Diputados. Con respecto al Poder Judicial, está integrado por tres cortes superiores. En 2014 se introduce y se impulsa igualmente por el presidente Putin el segundo periodo de reformas a la Constitución. En este sentido, estaban encaminadas al Poder Judicial. Las funciones del Tribunal de Arbitraje pasan ahora a ser asumidas por el Tribunal Supremo y los poderes del presidente para la composición y formación del cuerpo de fiscales son ahora asumidos por el Consejo de la Federación. Importante destacar y el verdadero asunto y consolidación de lo que serían los intentos desde el 2000 de Putin se da y se comienzan a dar el 15 de enero del 2000, cuando dirigía su mensaje anual a la Asamblea Federal. En este sentido, hablaba de que el potencial del texto del 93 no se había agotado. Sin embargo, se opta por una serie de reformas profundas, y recalco, reformas profundas, al texto constitucional. En este sentido, las enmiendas tenían el objetivo de crear un sistema político, por una parte, sólido, que garantice la soberanía e independencia de Rusia y por otra parte flexible, que se corresponda con los desafíos internos y externos de la nación. Las enmiendas fueron aprobadas en una consulta popular, un procedimiento que no estaba contemplado en ninguna legislación federal. Fue una iniciativa de Putin para dialogar con la población, para legitimar las enmiendas constitucionales, que fueron aprobadas con casi el 78% de la población. Es importante destacar que en ellas se recogen principios muy soberanistas y claros, como el reforzamiento del modelo presidencial ruso, con mayores facultades y potestades parlamentarias y de la autogestión de los gobiernos locales. Hay una protección de la unidad nacional, de la obligación del uso y protección y difusión de la lengua común, así como el reconocimiento de los idiomas y lenguas regionales. Hay un reconocimiento de la continuidad histórica de la nación, tanto cultural, religiosa, territorial e internacional de la URSS, y hay una mención específica e importante a la palabra Dios en una de las enmiendas. Hay un afianzamiento de los valores familiares tradicionales rusos. Se reconoce el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. La defensa de la identidad nacional como la columna vertebral del Estado ruso. Hay una ampliación del sistema de protección social, entre otros principios en estas enmiendas. Aquí los cambios que se dan, para resumir brevemente, fundamentalmente, en estas estructuras del Estado con respecto al presidente, por ejemplo, al presidente, diputados, funcionarios públicos y el resto de miembros de la administración pública y del gobierno, es que no pueden tener otra ciudadanía, no pueden tener cuentas en el extranjero, no pueden tener dinero, objetos de valor en bancos extranjeros. Se amplía, en el artículo 81, se amplía el límite de residencia permanente para poder ser presidente de la Federación de Rusia 25 años. Y se introduce y se elimina la palabra consecutivos con respecto a los mandatos. Por posibilidad que solo se introduce gracias a la diputada Valentina Tereshkova, quien fue la que impulsó esta iniciativa, que después de ser aprobada y tener el visto bueno de las máximas instancias judiciales, fue lo que posibilitó y abrió las puertas a un nuevo periodo de gobierno al presidente Putin en 2024. Ahora los cambios con respecto al gobierno: el presidente designa a los ministros encargados del aparato del cumplimiento de la ley, previa aprobación del Consejo de la Federación, como antes no estaba previsto. Estos ministerios son Defensa, Interior, Justicia, Relaciones Internacionales y Emergencia. El resto del gobierno, con los viceprimeros ministros y el jefe del gobierno, son designados por el presidente igualmente y aprobación de la Duma. Se introducen nuevas funciones novedosas e importantes, como el control parlamentario
con respecto al sistema de tribunales, se reduce de 19 a 11 los miembros del máximo tribunal constitucional y se introduce también el control constitucional con respecto a la legislación federal. También es importante destacar uno de los cambios fundamentales es que ahora los miembros del Consejo de la Federación se les conocerá como senadores. El presidente que cese sus funciones tendrá derecho a ser senador vitalicio. Incluso el presidente podrá nombrar a 30 senadores, siete de ellos no pueden, más de 7 de ellos no pueden ser con derecho permanente. En este sentido, son algunas de las principales transformaciones y cambios que se introducen en las enmiendas del 2020. Como ya bien decíamos, son enmiendas que transforman completamente todo el aparato estatal, la parte orgánica, como se le conoce constitucionalmente a esta parte de la... Importante destacar, y para ir cerrando algunas ideas, el sistema político ruso, como bien pueden darse cuenta, ha experimentado importantes transformaciones desde la llegada al poder de Putin a inicios del 2000, creando y superando esa etapa convulsa del presidente Yeltsin hacia un estado de mayor estabilidad. Estas transformaciones han sido posibles gracias a esa institucionalización que le ha brindado la Constitución, pues Putin basó sus funciones apoyados en estos amplios poderes que se recogen en la Constitución hacia el presidente de la Federación. Esta nueva etapa que se abre está caracterizada por una optimización de la estructura estatal, un aumento y ampliación de las facultades parlamentarias, de la justicia constitucional, del sistema de balances y contrapesos, del principio de división de poderes, que ha permitido crear los mecanismos jurídicos para que el Estado trabaje de forma estable, segura y eficiente con una visión a largo plazo. Igualmente, el reflejo y las puertas y las posibilidades que abrió las enmiendas de 2020 a un nuevo periodo de mandato de Putin y la consecuente victoria, por supuesto, del presidente en 2024 significa que el proyecto iniciado por Putin a inicios del siglo ha cumplido sus objetivos iniciales y se prepara para una nueva fase en donde el liderazgo se presenta como garantía para la seguridad nacional, para el desarrollo del país, para la permanencia de Rusia en el escenario internacional. Y para terminar, uno de los eslóganes utilizados en la campaña para las votaciones, para las enmiendas del 2020, fue: la soberanía del pueblo ruso es incondicional. En esta frase se centra y se proyecta a futuro la nueva concepción para la construcción de la política y del sistema político ruso. Muchas gracias. Gracias, Alejandro, por tu intervención tan clara, precisa y efusiva sobre la consolidación de un nuevo sistema político en Rusia, de 1993 y su rol en la consolidación también de la figura de Putin dentro de ese sistema gubernamental con las demás enmiendas y tal a la Constitución. Ahora presentamos a Isabela Gama Sousa, Alice Pereira y Xavier de Almeida, graduados de Relaciones Internacionales de la Universidad de Lima, Portugal, y la ponencia titulada Relaciones Cuba-Unión Europea. Adelante. Bom, nós tínhamos uma apresentação, mas não dá para mostrar. O nosso trabalho é sobre as relações entre Cuba e a União Europeia. Cuba e a União Europeia. E para falar sobre essa relação do nosso artigo, nós construímos uma linha de raciocínio que é de um panorama geral, um panorama histórico, os desafios e também as oportunidades dessa relação. Falando primeiro do panorama histórico, nós ressaltamos três pontos na história de Cuba. O primeiro
primeiro do colonialismo espanhol, depois do neocolonialismo americano e depois da Revolução. É, e o ponto mais importante desse panorama de história é que durante o colonialismo e o neocolonialismo, Cuba esteve como colônia, né, e como um agente ativo, né, por ter uma metrópole. É, então fazia parte do Ocidente, ideologicamente, muito forçadamente, e a Revolução quebrou com isso. Então Cuba passou para um momento um pouco isolada e depois mais alinhado ao bloco soviético. Depois nós falamos dos desafios, e elencamos três desafios que complicam um pouco a relação de Cuba com a União Europeia. Eles são o embargo, o tamanho e a insularidade de Cuba, e uma relação forte entre a União Europeia e os Estados Unidos. É, o embargo, o bloqueio, por si só, é um grande dificultador da relação com... Você sabe, o embargo é muito difícil para Cuba, e dificulta não só a relação Cuba e Estados Unidos, mas também Cuba e o mundo, né? Não é um limite bilateral, é um limite multilateral, que limita Cuba em várias frentes diferentes. É, e também Cuba fica sujeita à volatilidade da política americana. É, então, o governo Obama restabelece relações com Cuba e o governo Trump coloca Cuba na lista de países que financiam terrorismo, enfim. Então, é uma volatilidade muito grande e isso complica também a maneira que Cuba se insere no cenário internacional. Depois, falando do tamanho e da insularidade de Cuba, que é o segundo desafio, bom, Cuba, por ser, apesar de ser uma ilha grande, é uma ilha, o que faz com que a economia não seja especialmente atrativa, não tem um setor industrial altamente desenvolvido, então Cuba tem alguma dificuldade em fazer certas trocas, que também são feitas mais difíceis pelo embargo. E o terceiro ponto é a relação de aliados muito forte, muito estreita, entre União Europeia e Estados Unidos. Então, apesar da União Europeia ter pontos de cooperação com Cuba, a União Europeia evita ter uma relação tão próxima e tão aberta, tão pública com Cuba, justamente para não constranger a relação com os Estados Unidos, por serem grandes aliados ideológicos, econômicos, históricos, etc. Então, vou falar mais de vontade. Bom, eu vou agora perguntar um pouco a minha matéria, que quizás tenha alguma coisa, mas vou tentar. Como mi colega ha dicho, sí, por supuesto que hay muchas dificultades en una relación más fuerte entre la Unión Europea y Cuba. Sin embargo, hay ventajas en estrechar estas relaciones y los dos, tanto la isla como el bloque, hacen un esfuerzo para estrechar estas relaciones. Podemos poner ventajas solo para Cuba, ventajas solo para la Unión Europea y ventajas comunes. Bueno, empezando para las ventajas para Cuba. Primero, es muy importante destacar la fuerza y el tamaño que la Unión Europea tiene en el mundo hoy en día. Es uno de los mayores mercados del mundo y tiene una moneda muy fuerte. El euro es la segunda moneda más utilizada del mundo. Así que tener un parcero comercial fuerte, ¿no? Una partería comercial fuerte con la Unión Europea puede ser muy atractivo para Cuba. Y también la Unión Europea es hoy el mayor donador de ayuda para el desarrollo de Cuba. Así que tiene una política de inversiones muy buena y muy fuerte en Cuba. Las inversiones pueden ser importantes en sectores ya consolidados en la economía. Cuba tiene 80% de su mercado, su economía localizada en el sector de los servicios, turismo y también servicios sociales. Y hasta 2022, la Unión Europea tenía un tercio de todos los turistas que venían a Cuba. Eso enseña una fuerte relación entre los turistas y este mercado podría ser aún más fuerte si hubiese una relación más estrecha y también facilidades, por ejemplo, con el visto y cosas así. Así que en este sector ya es un poder muy positivo. Y más que eso, la Unión Europea y Cuba pueden tener también inversión en otros sectores de la economía. Porque tener 80% de su mercado localizado en solo un sector
es muy peligroso para la economía y ya sentimos lo que ha pasado, por ejemplo, con la pandemia. Así que tener una inversión en los sectores de Cuba puede ser desagradable también, como por ejemplo el sector de la biotecnología, que en Cuba es muy fuerte y puede también tener inversiones de la Unión Europea, puede ser muy bueno para Cuba. Y también sectores de recursos naturales, por ejemplo, Cuba es el tercer país con más nivel de cobalto y el quinto con más nivel de níquel del mundo. Y también son materiales muy importantes para la economía hoy en día porque producen baterías. Y eso puede ser también muy importante y puede ser explotado de una forma sostenible y especialmente una forma justa, teniendo en cuenta que Cuba sería soberana de sus propios recursos, de no una relación como las pasadas coloniales. Eso no. Y bueno, ahora hablamos de ventajas para la Unión Europea. Yo creo que es muy importante enseñar y enfocar que la Unión Europea suele, y no solo la Unión Europea, yo creo que la comunidad internacional suele mucho pensar en una visión transatlántica, pensando siempre en el transatlántico como la NATO, el norte transatlántico. Pero el transatlántico es mucho más do que eso. Y en cambio la visión es muy importante. Eso no fue yo que he dicho. Entonces, de la Unión Europea han dicho en 2016, y bueno, hasta 2016, Cuba era uno de los únicos países de la América Latina que no tenía un acuerdo bilateral de cooperación con la Unión Europea. Y ignorar Cuba es también ignorar su importancia para la América Latina. Su importancia no solo como un país de influencia y de también, bueno, simbolismo de la emancipación de los pueblos, pero también su importancia geoestratégica. Cuba está localizada en un punto muy estratégico del Atlántico, así que y el Caribe está muy está en un punto muy importante del Atlántico. Así que la Unión Europea tiene que poco a poco cambiar esta visión de qué es el transatlántico. También la Unión Europea tiene que cambiar poco a poco su interdependencia con los Estados Unidos. Lo que estamos asistiendo hoy es un cambio de la orden mundial, como ya sabemos. Y la Unión Europea, como mi amiga ha dicho, es el mayor socio, no solo económico, pero también como ideológico de los Estados Unidos. Y tener esta independencia hasta hoy también puede ser muy peligroso para la Unión Europea con el pasar de los años, con el tiempo de los. Así, estrechar relaciones con Cuba también puede ser una expresiva señal a la comunidad internacional que la Unión Europea puede producir sus propias políticas públicas. Y eso es muy importante para estos países que ahora están creciendo en esta, orden, en esta nueva orden mundial. Y después, los recursos que Cuba necesita de inversiones también son muy importantes para la Unión Europea, no solo estos recursos naturales, como yo he dicho, el níquel, el cobalto, también recursos que eran muy importantes en la época colonial, el ron, el tabaco, la caña, pero también recursos humanos. Cuba tiene un nombre muy fuerte en la comunidad internacional de recursos humanos, especialmente, por ejemplo, cambio de conocimiento, los médicos, por ejemplo, que son ¿cómo decir? Son una herramienta muy fuerte de la política internacional cubana y pueden ser utilizados, por ejemplo, en la industria farmacéutica. Hoy en día, la industria farmacéutica europea está decayendo mucho porque la industria farmacéutica norteamericana está creciendo mucho. Así que hacer un cambio de conocimientos y desde recursos humanos puede ser muy interesante para la Unión Europea y para Cuba, cosa que la Unión Europea ya hace. Por ejemplo, en América Latina tiene programas de relación triangular donde inversionan con dinero y los cubanos inversionan con seres humanos con conocimiento. Y hablando de desventajas, tenemos para ambos, além de desventajas específicas para cada ator, acho que é uma vantagem mais claro seria que tanto Cuba quanto a União Europeia têm muitos princípios em comum, apesar das divergências ideológicas e econômicas, ambos prezam pelos direitos humanos, pela paz, pela digitalização, direitos das mulheres, enfim,
importância, então existe uma convergência muito grande de valores e princípios que pode ser explorada em sentido de cooperação, tanto interna quanto internacional, interna quanto externamente, tanto que Cuba e a União Europeia estão alinhados no plano de 2030 das Nações Unidas. Então, acho que os princípios é o maior espaço para diálogo político e cooperação que a União Europeia pode exercer. Além disso, uma vantagem em comum é que a União Europeia pode servir como mediadora na questão do bloqueio, o que é benéfico para Cuba, porque se, obviamente, o bloqueio for um dia levantado, vai ser ótimo para Cuba. Mas para a União Europeia também fazer esse sinal para a comunidade internacional de que, sim, ela exerce políticas externas que não necessariamente são 100% alinhadas com os Estados Unidos. Isso mostra também independência da União Europeia, força da União Europeia, então é uma vantagem em comum. E uma terceira vantagem que nós pensamos que seria muito bom é que uma relação mais estreita entre Cuba e a União Europeia significa que Cuba tem a oportunidade de levar outros países socialistas que talvez não sejam tão próximos da União Europeia a também estreitarem um pouco a relação. Então, a União Europeia pode ganhar mais parceiros, mais sócios, e Cuba pode agir como um líder, digamos assim, de um bloco socialista, obviamente. E nós concluímos que, apesar dos novos desafios, existe sim um espaço muito grande para a cooperação, um caminho lá para a cooperação, e que, apesar Cuba, durante a sua história, foi forçada a ser mais ocidental, e agora ela pode criar uma relação com o mundo ideologicamente ocidental de maneira orgânica e justa, sem ser forçada e soberana. Con las intervenciones, a pesar de las limitaciones del lenguaje, creo que las similitudes entre el español y el portugués permitieron una mayor comprensión de la ponencia. Ahora presentamos por último la ponencia de Francisca Paiva Morga y Chiara González Fernández, graduada también de Relaciones Internacionales de la Universidad del Minho de Portugal, que nos presentan perspectivas de los pequeños estados insulares del Caribe sobre los retos mundiales, una breve mirada al cambio climático y a la financiación mundial. Adelante. Entonces, hola, buenas tardes a todos. Yo hablo español también, entonces voy a hablar español, portugués, voy a leer un poquito y vamos a entender. Entonces, hoy hablamos mucho acerca del sur global, acerca del sur global y las transformaciones que están ocurriendo en la orden mundial. En nuestro artículo hablamos exactamente de esto y la posición de los pequeños estados insulares del Caribe en su posición en su global, con una breve mirada al cambio climático y la financiación mundial. Yo soy brasileña, pero estudié en Portugal, Relaciones Internacionales, con mi colega que es portuguesa. Entonces, nosotros no hablamos mucho acerca de América Latina y aún menos acerca del Caribe. Entonces, para vosotros toda esta información no sea nueva, pero para nosotras fue una gran descubierta, gracias también a Alemania Suárez, que nos dio todo su apoyo. Entonces, no tenemos presentación. Está bien, vamos. Nuevos actores de realidades han transformado el sistema internacional en un escenario más global, más global, pero la global en las instituciones han causado insatisfacción, especialmente entre los pueblos emergentes. Entonces, los retos y la correlación de fuerzas, los actores, no son los mismos del siglo pasado. Entonces, entre tantos cambios y crisis, el sur global tiene un papel importante en hacer demandas innovadoras acerca de todos esos retos. Entonces, esas dos agendas son convergentes también con las agendas del sur global. Por ocasión seleccionamos estas dos cuestiones y discutimos por qué son relevantes para el Caribe en primer plano y después analizando un poquito de las soluciones propuestas por el Caribe. Entonces, primero, ¿quién son los pequeños estados insulares en desarrollo? Son un grupo de países que enfrentan vulnerabilidades sociales, económicas y medioambientales específicas debido a su pequeño tamaño y aislamiento geográfico. Esta clasificación incluye 16 países pequeños y tienen algunas vulnerabilidades multidimensionales
las cuales destacamos la dependencia de importaciones, economía, especialidad, administración de materias primas, turismo, servicios financieros, situación de alta deuda, restricciones de financiamiento, exposición extrema al efecto del cambio climático, el desastre natural. Entonces, todo ya sabemos. Pero, hablando más ahora acerca del cambio climático, todos también sabemos sus males, todos también sabemos que necesitamos ahora mitigar sus efectos. Hoy más, por la mañana, una de las mujeres dijo acerca de la mesa, dijo acerca de cómo que nosotros, seres humanos, nos vemos diferentes del ambiente. Entonces aquí es muy importante hablarnos acerca de esto y hacer cambios para mitigar los efectos del cambio climático. De facto, es un problema para todos, no solamente para el ciclo global, pero para el Caribe la urgencia es mayor debido a sus efectos devastadores para toda la vida. Hay una mayor frecuencia e intensidad de las catástrofes naturales, como huracanes y tormentas tropicales, con consecuencias sociales, económicas y sociales. Entonces, estos últimos años, para todos nos vimos mal, porque hoy está muy calor para mí, fueron los años más calurosos registrados, y con la subida del nivel del mar, las zonas costeras, las zonas gastadas, bla, 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 y los países de baja altitud, como bajamos, por ejemplo, están en peligro. Entonces, los países más ricos son los más responsables por la mayor porcentaje de emisión de gases de efecto invernadero, no por ejemplo, capitalismo, salvador de esos países. Pero el Caribe, que emite menos del 1% de esos gases, sufre con la mayoría de sus efectos. Entonces, por eso concordamos aquí, Caribón también tiene una posición muy formada sobre esto, que todos los países tienen responsabilidad, una responsabilidad compartida, pero unos más que otros. Por otro lado, pasando para la supervisión, hay la necesidad de reformar el sistema financiero. La deuda de los países caribeños crece, está sufriendo un ciclo de endeudamiento. Entonces, cuando ocurren desastres naturales, más deuda, más financiamiento, más deuda, más desastres naturales y así, por ejemplo. Entonces, el financiamiento global coordinado primordialmente por el Banco Mundial, el FMI, revela condicionalidades e impone limitadores justos para medir un país que tiene baja, mediana o alta de acuerdo a su PIB per cápita. Entonces, por ejemplo, tenemos un ejemplo de trabajos. Por ejemplo, en 2017 sufrió un huracán y después su renta no bajó de nivel. Entonces necesitaban más de ayuda, pero después no tuvieron esa ayuda, más facilidad para acceder al financiamiento exactamente por esa característica. Entonces, esto dificulta especialmente los países caribeños, ya que estos son cuantificados como economías de renta media o alta, ignorando los efectos de Haití. ¿Haití ahora es bajo o medio? Media va. Pero ignorando los efectos devastadores de las catástrofes naturales, por ejemplo. Entonces, de este modo, los países caribeños tienen propuestas para reformar ese sistema con métricas que expresan la realidad de sus dificultades. Entonces, demos énfasis en nuestro artículo de iniciativa Bridgetown, que quería cambiar la financiación climática y es una propuesta de Barbados y apoyada por todo el Caribe. Pero también otra iniciativa muy interesante es la 25-2025 de Guyana, que tiene como objetivo reducir las importaciones de alimentos para promover una seguridad alimentaria de la región. Entonces, además, nosotros antes pensábamos que el Caribe no tenía relevancia geopolítica. ¿Por qué nosotros no hablamos acerca de eso? Pero al coordinar políticas y posiciones de política exterior, la fuerza de la diplomacia colectiva cuenta con muchos votos en las reuniones multilaterales con la COP. Entonces, para terminar, la intersección entre las devastadoras consecuencias del cambio climático y la necesidad de una financiación sostenible pone urgencia a la cooperación internacional para abordar los desafíos contemporáneos. Sin embargo, los países desarrollados deben cumplir sus compromisos y el país debe aunar sus fuerzas para promover sus intereses en su global y en todo el mundo. Los temas de cambio climático y la financiación climática son, sí, más urgentes para el país y no son solamente urgentes, como son existenciales. Entonces, ¿listo? Gracias. Gracias.